jóvenes ungidos por el Espíritu Santo. Un cordial saludo para todos los jóvenes de nuestra diócesis de Zipaquirá. De manera especial para ustedes jóvenes que durante este tiempo se han venido preparando para esta gran fiesta de Pentecostés, para esta gran fiesta del Espíritu Santo y de toda nuestra iglesia. Los saludo, soy el padre Dairo Mauricio Suárez López, sacerdote de nuestra diócesis de Zipaquirá, vicario parroquial en la parroquia Cristo Rey del municipio de Chía. Y en esta ocasión los estaré acompañando con esta breve reflexión, de manera especial con la grata compañía de la Santísima Virgen María, ella mujer fiel a nuestro Señor Jesucristo, a su mandato, pero también ella compañera de los apóstoles en esa espera del Espíritu Santo, en esa espera en oración y en glorificación. Uno de los textos del Nuevo Testamento que nos presenta de una manera un poco generosa la presencia de la Santísima Virgen María, tanto en la vida de Jesús como en la vida de los apóstoles, es precisamente el evangelista San Lucas. Cuando nos dirigimos a este evangelio, encontramos en sus páginas la presencia de la Santísima Virgen María desde el momento de la anunciación, de la encarnación del Hijo de Dios. Una presencia bastante silenciosa, pero una presencia que se hace actual para la vida de Jesús, actual para la vida de los discípulos y actual para la vida de la iglesia y también para la vida de cada uno de nosotros. La encontramos también a ella en el Evangelio de San Juan, de manera especial en aquel momento de la vida de Jesucristo, en aquel momento de su crucifixión, de su pasión, de su muerte. Encontramos también a la Santísima Virgen María en ese silencio de madre, pero en esa compañía para Jesucristo y a través de él para cada uno de nosotros. Pero de manera especial en este momento de Pentecostés la encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles entran en un detalle muy especial con la Santísima Virgen María. El autor de los Hechos de los Apóstoles nos dice que la Santísima Virgen María acompañaba a los discípulos de su Hijo Jesucristo, pero los acompañaba en un momento especial, en una tarea especial que era en la oración, junto con otras mujeres. Y esto para nosotros, queridos jóvenes, debe ser también un motivo de inmensa alegría. ¿Por qué? Porque así como la Santísima Virgen María, después de la resurrección de su Hijo Jesucristo, después de su ascensión al cielo, ella acompañó a los discípulos y los acompañaba de manera especial con la oración. Pues esto es un signo de lo que hoy la Virgen María es para cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesús. Se convierte así de esta manera la Santísima Virgen María en esa compañía en cada una de nuestras vidas. Se convierte de esta manera en esa fiel protectora, en esa fiel intercesora ante su Hijo Jesucristo. Por eso, queridos jóvenes que nos siguen y que nos acompañan, hagamos de este tiempo de preparación a Pentecostés también un tiempo oportuno, un tiempo bonito para encontrarnos con la Santísima Virgen María, para estar junto a ella y con ella recibir la gracia y recibir la unción del Espíritu Santo. Así como la Santísima Virgen María estuvo acompañando a su Hijo Jesucristo en su tiempo de predicación, en su tiempo y en su momento fuerte en la cruz, así como la Santísima Virgen María estuvo acompañando a sus discípulos, no solamente en el cenáculo, sino también reunidos en esos momentos fuertes de oración, en compañía con otras mujeres. De la misma manera, la Santísima Virgen María, como mujer, como joven, quiere estar junto a nosotros, acompañándonos, caminando con nosotros, fortaleciéndonos con su amor de madre, fortaleciéndonos con su presencia y llenando nuestro corazón de esa alegría que ella misma contagió a los discípulos de su Hijo Jesucristo, esa misma alegría que quiere contagiarnos hoy a nosotros. Queridos jóvenes de nuestra diócesis de Zipaquirá,
unidos y en reunión con la Santísima Virgen María, esperemos gozosos la venida del Espíritu Santo en este tiempo de la Iglesia, en este tiempo de Pentecostés. Y junto con María, dejemos que nuestro corazón arda en amor hacia su Hijo Jesucristo, ese amor que enciende la presencia del Espíritu Santo. Queridos jóvenes de nuestra diócesis, sigamos entonces caminando hacia esta gran fiesta de Pentecostés y hoy hagámoslo en esta grata compañía de la Santísima Virgen María. Yo soy ungido por el Espíritu Santo. ¿Y tú? Es un mensaje de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Zipaquirá.